buen día, videobloggers. Bienvenidos una vez más a este su canal Probando y Catando Ando. El día de hoy nos encontramos en la Casa Museo del Florero. Acompáñennos a vivir esta experiencia. El día de hoy nos encontramos en el Museo de la Independencia, Casa del Florero. Allí vamos a conocer un poco sobre la historia de la Independencia y los procesos que se llevaron a cabo para que estos sucesos ocurrieran. El edificio que alberga actualmente la Casa del Florero Museo de la Independencia es una construcción que data de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Es estilo árabe andaluz. También tiene denominado mudéjar, el cual es típico de nuestras construcciones coloniales. Se caracteriza por sus muros blancos y por sus puertas, ventanas, balaustradas y balcones verdes. Esta construcción tiene mucho interés para la historia sociopolítica de su tiempo. Fue construida para el hijo mayor de uno de los fundadores de la ciudad, Santa Fe de Bogotá, el mariscal Hernán Vanegas Carrillo, cuya familia la habitó hasta el siglo XVII, cuando pasó a ser propiedad del fiscal de la Real Audiencia, Francisco Moreno y Escandón, de 1736 a 1792. El balcón esquinero entre la calle 11 y la carrera séptima, denominada en la época calle Real del Comercio, fue cedido en el siglo XVII por Sebastián Rodríguez Trujillo y María de la Oliva a su hija, quien era monja en el monasterio de Santa Clara, localizado cerca de la casa. Dicho balcón, debido a su situación estratégica sobre la Plaza Mayor, actual Plaza de Bolívar, era alquilado para presenciar eventos en las que ellas se desarrollaban hacia el año de 1810. Había diversas tiendas, establecimientos en el primer piso de la casa. Lo más importante de ellas estaba alquilada al comerciante español José González Llorente, quien era un excelente comerciante cuyo negocio era la venta de diademas, tejidos, sombreros, juegos de vajilla y floreros, que se exhibían en sus lujosas vitrinas. Las conversaciones de negocios se confunden con las tertulias políticas que se tejen en torno a la atmósfera de aquel día, en el que se respiraba un desapercibido aroma a revolución. Españoles y criollos confluyen allí para intercambiar reales, adquirir exclusivos objetos europeos y solicitar préstamos, como el del particular florero causante de la discordia. Llorente, también esposo de la criolla María Dolores Ponce, en el centro de la atención de algunas de las conversaciones, preocupándose por mantener relaciones cercanas con ambas caras de la sociedad santafereña. Cerca de las 11:30 a.m., el criollo don Luis de Rubio interrumpía una de las tantas conversaciones del popular comerciante. Busca un florero en calidad de préstamo para un banquete de bienvenida del comisionado regio Antonio Villavicencio, al que los españoles no estaban invitados. Sorprendido, Llorente cuestiona no haber recibido la invitación de los criollos, a lo que Rubio responde con evasivas, pero la conversación se acalora cuando el comerciante se niega a la petición, argumentando que el artículo está maltratado debido a los recientes préstamos, por lo que corre el riesgo de perder su valor. En la tienda también se encuentra Antonio Morales y su hermano, también criollos. Entre tanto, el director del Observatorio Astronómico Francisco José de Caldas pasa por el frente del establecimiento e interviene en la conversación, juzgando duramente al español.
ante la presión de los criollos, el comerciante asegura que desprecia a Villavicencio y a todos los americanos criollos. Palabras que alimentan la ira del mayor de los Morales, quien le propina un puñetazo en la cara. Los hermanos Morales empiezan a vociferar en la Plaza Mayor que Llorente está lanzando improperios a don Luis de Rubio y a los americanos, al tiempo que los agitadores, entre los que se encuentran José María Carbonell, desatan la rabia del pueblo, que cansado de la represión española, claman por una emancipación que terminó en el histórico Día de la Independencia. Debido a la situación, dicen: ¡queremos junta! ¡Viva el cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! Se escuchan las calles de Santa Fe, abucheos a los que los indios, plebeyos, blancos y esclavos se adhieren en un grito unánime. Atemorizado, Llorente se refugia en la casa del español Lorenzo Marroquín, mientras el pueblo arde en llamas y el virrey, incrédulo, ve cómo los americanos se toman la Plaza Mayor. Los criollos, que durante mucho tiempo fueron menospreciados por los españoles, ahora tienen el poder de Santa Fe. Liderados por José Acevedo Gómez y José María Carbonell, al lado de Camilo Torres, lograron convocar a un cabildo abierto, cuyo fin es lograr que los cabildantes tengan el poder de elegir a sus gobernantes y crean una Junta Suprema de Gobierno. El virrey, aterrorizado, concede un cabildo extraordinario y, ante su negativa de gobernar, es el criollo José Miguel Pey quien toma su lugar. Los semblantes de revolución de los criollos se disipan, los ánimos se apaciguan y le gritan: desaparece, cuando a las 6 de la tarde se firme el acta de la independencia, que marca el fin de una era opresiva que para los americanos, antes destinados a vivir bajo el yugo de los españoles, vivían inconformes al sentir una evidente exclusión de los españoles, que para acceder a los altos cargos políticos y, como si fuera poco, también debían pagar más impuestos, eran humillados y menospreciados. Sucesos históricos previos al 20 de julio de 1810, como la Revolución de los Comuneros, liderada por Manuela Beltrán en 1871, la Declaración de los Derechos del Hombre por Antonio Nariño, la publicación del Memorial de Agravios, que reunía las quejas de los criollos en contra de los españoles, y la usurpación de la corona española por parte de Napoleón Bonaparte, lograron crear un pensamiento independentista por parte del pueblo oprimido por el dominio español. Fue así como un grupo de intelectuales criollos crearon la Junta de los Notables, integrada entre otros por José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Morales, quienes solían reunirse en el Observatorio Astronómico bajo la dirección de Francisco José de Caldas. Entonces fue el préstamo del florero la excusa perfecta para desatar una asonada que termina con la firma de un documento que declaraba la creación de una Junta Suprema de Gobierno, así como la liberación de la sociedad criolla del poder del virrey Amar. El puñetazo de Morales a Llorente sería solo el golpe insigne que desataría los hechos de aquel 20 de julio de 1810. Allí no solo se muestra la historia del florero, sino la historia del M-19 y la toma al Palacio de Justicia,
que fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por el comando de guerrilleros del movimiento 19 de abril denominado M-19. El Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso, a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes, entre los magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes al Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. Volviendo al tema, nos contaron que este lugar se prestó como base para interrogar a las personas que lograron recuperar su libertad después de la retoma del Palacio de Justicia. Casualmente, después de ser interrogados, se encontraron muertos, principalmente degollados, haciendo pensar que se debía a retaliaciones por ofrecer su testimonio a la fuerza pública. La experiencia fue muy buena. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos darle like, comentar y suscribirse. Muchas gracias. Chao, chao. Dios los bendiga.